Hola chicos, estamos acá en uno, estamos acá en Mortal Kombat y vamos por la parte 2, capítulo 2 de Johnny Cage, como habíamos visto, del señor, se llama señor Beep, que parece Indiana Jones de una simple vista. Vamos a ver La qué nos verdad que espera sí. la nueva era y estamos acá con el señor L. Decí mi nombre, por Dios. Lucas. Hola. Ya habíamos visto esta parte, la vamos a saltar. Bueno, no se puede saltar por unos problemas técnicos. Así que ahí después. Ahora sí. Vamos Te turnando a quién va a jugar. saltaste todo el capítulo, toda la parte del principio del capítulo de Johnny Cage. Ya lo saben. Uy, ya. Ok. A los movimientos Johnny Cage. Izquierda, abajo, cuadrado. Esto cuando yo jugaba un que otro versus no parecía, teníamos el traje común y corriente, así que supongo que esto es nuevo. ¿Y ese quién es? Adam. ¿Quién es Adam? No sé. Ese es uno nuevo. Igual esto debe ser una película, ¿no? Porque está haciendo, porque no puede ser que se enfrente solo contra estos tipos. Nuevo personaje del Mortal Kombat, Kalima. Que sea, se parece a Nitara. Sí, es verdad. Nada más con piel morada. Literalmente es como un rediseño de Nitara. Pues un traje de Nitara prácticamente. Sí, puede ser. Sé Sería que este, pero pusieron otro nombre. Pero bueno, en fin, y ahora el señor Abuso está ganando a Kalima, que de cameo tiene a Kalima, cosa rara. Y le ganó. Y nos metíamos a esa ¿qué es cosa de eso? Johnny Cage. ¿Un cinturón? ¿Un bastón? ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es eso? Un bastón. ¿Estás bien? Sí, estamos listos. ¿Quién es ese? Explotó todo. Que viva la física. ¿Qué es esto? ¿Indiana Jones? Bueno, ya era obvio que era Indiana Jones, pero igual. ¿Qué se parece a Havik? Con su primer diseño de Armagedón. Debería estar en un museo. Es Havik. No, se muere, no, se murió. No, lo mataron. No, Havik con el parecido al de Armagedón. Solo que en vez de dorado y rojo debería ser negro y rojo. ¿Qué pasó? Apretar. Okay. Yo no sé ni olvidar ni perdonar. Mejor amigo de Johnny Cage, Adam. A ver cómo era esto. Ah, sí. Me encanta porque ahora ya no dice. No recuerdo cómo se llama la habilidad, pero ahora se llama Rompebolas. Creo que era cascanueces se llamaba. Ah, casi hago Flores Victory. No, no me vomites. Oh. Maldito Havik pirata. Catarambala. Maldito Havik Otra pirata. cosa medio rara y donde sale Kalima como cameo si están las cosas muertas. ¿Qué es eso rojo que apareció? Qué cosa, porque no vi nada. Bueno chicos, estamos dando una paliza, la paliza subida a un Havik pirata. Sacado del tianguis de México. Pero bueno. Y no, ¿qué hice? Me teletransporté, what the fuck. Toma, toma. Ah. Listo. Una máscara para. Parece que es Smoke. Arreglamos una máscara, se ve todo. ¿Y dónde está ese escudo? Estoy derrotado.
Callate, Havik. Mátalo. Y lo mató, aunque sí estaba muerto. Ni que fuera con la... ¡Corte! ¡Se queda! ¡Lo sabía! ¡Lo sentí! ¿Tú también, no? ¿Eh? Era toda una película. ¿Qué demonios? ¿Cómo quiero toda una peli? Ah, bueno, tendría sentido porque bueno, Charkey no puede hacer eso solo. Bueno, tiene que ver si la puede. Sí. Yo me esperaba un poco que era una peli, pero pues que sí, no tendría sentido yo en el que viaje templos y todo eso. Qué raro. Sí, pero bueno. Una película. ¿Son mis karatecas? ¿Qué cosa? ¿Qué le hizo ahí a Mortal Kombat? No puedo. Tengo que ver a los editores. Bueno, creo, me imagino que ahora yo no hizo ir a su casa, ¿no? Dile a tu asistente que me llame. Eso fue genial, cariño. ¿Verdad que sí? Tenemos que celebrar. ¿Novia? Se me hace raro que se me hace raro que no es Sonia y es Petisa. No eres la mega estrella de artes marciales que solías ser, cariño. Tienes la suerte de que Steven te debía un favor. ¿En serio, Chris? ¿Estamos bien? No lo sé. Soy yo de las pibas, esa tiene una voz que, aparte de que la conozco, de una voz muy joven. Primero hay que vender este lugar. Necesito otro trago. Ay, pero no sos hijo de puta, Jerry Cage. Mancarrota. 10.000 en esa escultura, 30.000 en ese dron, y esta maldita espada costó 3 millones de dólares. Oye, Sento es historia. Esa espada viene de... Sento. Creo que esa es la espada de Kenshi, ¿no? La película de Steven es solo el comienzo. ¿Y cómo la habrá comprado? Charlie Cage, en vez de ser tacaño, es gastador. Si se dice así, claro. No me casé con Johnny Cage. Me casé con John Carlton. Para recuperar. John Carlton. Será su nombre verdadero. Chan, chan, chan. ¿Qué te pareció eso, señor Estrellato? ¿Quién dijo eso? Gracias al cielo. Ahí está. ¿Quién es? ¿Quién es este? Kenshi. Sí, es Kenshi. Creo que lo habían mostrado en un tráiler esto, esa parte. Creo, no me acuerdo. Pero me parece que sí. ¿O conoces la historia de Sento? Lo sé. Es la espada de mi familia. No. No me creo que seas del clan Taira. Llevan siglos muertos. Muertos. Ocultos. Con Sento en mis manos, saldremos de la oscuridad. Es un buen plan, excepto por una cosa. Sento es mía. Y no renunciaré a ella sin pelear. Ok, lo sabía, Kenshi. Vamos de vuelta, Kenshi. Vamos de vuelta, Kenshi. Si quieres tu espada, no vas a poder. Es raro que no estés ciego. Extraña. Sí, encima es raro que no estés ciego. Porque Kenshi es ciego, por sí. ¿Qué haces? Ahora que pienso, Kenshi ya no está más ciego. ¡Rompele los huevos, dale! Para mí en un momento de la historia capaz que ciego. Es lo más probable porque se veía el caso. Bueno, sí. Sí, era más probable en la selección de personajes y en todos los trailers. Bueno, casi todos los trailers se veía con la venda de los ojos. Así que será por ahora. Capaz en esta pelea se vuelve ciego, ya que en los personajes aparecía... No. Ya que lo estamos cagando trompados. ¿Y para qué sirven las barras de abajo si por si no hay X-Rays, hay Fatal Blows?
no sé. Pero dale, matalo rápido. La vamos a averiguar con el tiempo. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Yo no toda la estrella de nada. Fuera del combo. ¿Qué sería? No sé. Uy, bueno, conseguimos una espada. Creo que con la estrella pega más fuerte. Le hicimos porquería. Le hicimos pelota. ¿Tienes nombre o qué? Kenshi Takahashi. Sabía que no eras de Clan Taira. No sabes nada, Kenshi. Hace 400 años, el Clan Taira era una de las familias más importantes de Japón. Perdieron el centro en la masacre del asedio de Aomori. Hubo sobrevivientes. Para ocultarse, cambiaron el nombre Taira por Takahashi. Se unieron a los Bakuto por protección. Los predecesores de los Yakuza. De una familia importante a una criminal. Nos liberaré de la corrupción de los Yakuza. Recuperaré nuestro nombre. ¿Corrupción? Pero mi clan no me seguirá a menos que demuestre que puedo liderar. Por eso necesito aceite. La policía de Mali es una historia grandiosa, falsa. No sé, a ver quién toca. ¿Y qué es Liu Kang, Scorpion y mi Sub-Zero ahí? Buenas noches, John Cage. Soy Liu Kang, el protector de la tierra. ¿Podemos entrar? Cata la censura, se lo pide. ¿Están en el lugar correcto? Sí. Venimos por un asunto muy importante. Debemos hablar contigo y tu visita. ¿Qué? ¿Cómo es que lo conoces? Porque soy el dios del fuego. Como siempre, yo quedé siendo un hijo de puta y un estúpido, pero bueno. Ah, no. Adelante. Los ojos brillantes son un buen detalle. ¡Ay, qué imbécil! Yo sigo diciendo que los diseños de Sub-Zero y Scorpion son horribles, son iguales, pero de distinto color. ¡Es que son iguales! Lo único que les cambia es la cara y el color. Tus compañeros de escena. También sé de tus problemas, Johnny Cage. Vengo a ofrecerles a ambos un camino a seguir. Como en MK9. Chon chon chon. Chris se lució con todo esto, pero la broma ya es demasiado obvia. No es una broma. Hija, Kualian, por favor. De acuerdo. Y si por si nadie sabía, Kualian es Scorpion y Bihan es Sub-Zero. ¿Qué? ¿Por qué es la brasa de Kenshi son así? No sé. Oye, tú. Oye, tú. Quítale las manos de encima. Dije que le quitara las manos. Dale, Sub-Zero, mátalo. No, la escultura. Oh. Es necesario, hermano, para ponerlo en su lugar. Era un Ichuli único. Bueno, no me importa si esto es una maldita broma. Cruzaron la línea. ¿Y si nos dejamos ganar para que sea el final bueno? No debería ir yo. A ver, siguiente. Más dos. Bueno. Ok. Ah, es Sub-Zero. Otra vez está nerfeado por el buen. Por la trama historial. La verdad que sí, porque si Sub-Zero estuviera en su máximo poder, mataría a todos. Para mí, Sub-Zero de la anterior línea temporal era el mejor ninja de todos. Es mi sí, mejor favorito. Scorpion podría ser mi segundo ninja favorito, pero el primero Sub-Zero. Después de otro que tengo mucho cariño es Smoke y otro Reynon que mucho nunca fue protagonista. Ok, mi favorito ahora está siendo Sizot, o sea, Reptile, y mi segundo favorito Noob Saibot. Pensé que se iba a hacer un X-Ray. ¿Pero por qué hacen cosas extrañas? No sé. Porque se le da la gana. Y encima el otro tiene cameo y nosotros no.
Dale, ahora que estás ahí. Puta ese cuerpo. Ahí. No te va a matar ese cuerpo. Me parece que me gano la ronda. Oh, oh. Oh, 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 sí, te mata, ay, te mata, te mata. Oh, no, no te mata. Hacele el X-Ray. No, yo solicito el pero no te detrás del transporte, no. Maldito Scorpion. ¿Qué? Para que no voy a tener la primera derrota hoy. Hoy no tengo la primera derrota. O sea, el primer y segundo capítulo no tenemos poderes contra estos que sí tienen poderes. Ah, qué pensé, verdad. Bueno, Johnny Cage tiene sentido porque los creadores lo quisieron hacer más humano. Sí, antes este tenía poderes. Uy. No hace falta que lo digas, todo fan de Mortal Kombat lo sabe. Bueno, esa patada ahora se volvió con una patada del instante, pone. Parece por esa patada, parece, no sé, fantasmal. Sí. Bueno, una máscara de Sub-Zero en la Johnny Cage y eso que no sé qué es. Espero que tengan seguro, porque van a pagar por mi Julie. Imbécil, no sabes a quién te enfrentas. Maldito Bi-Han con voz de Kylie Yang. Eso no es un efecto especial. En efecto, Johnny Cage. ¿Quailian? De acuerdo, rebobinemos. ¿Quién eras tú? Lord Liu Kang, protector de la tierra, dios del fuego. Lo último tiene sentido, pero... ¿protector? Luego lo explicaremos, Johnny Cage. Por ahora, lo que importa es que ambos fueron seleccionados para ser campeones. ¿Por qué siempre Johnny Cage es un campeón? No sé, pero bueno. Porque si es un inútil. Estarán a la altura del desafío. Y porque sigue siendo gracioso, es muy simpático. Bueno, seguramente el torneo va a ser en el Old World como capítulo siempre. Capítulo 3. Exacto. Luca. ¿Quién puedes? No, no puede ser Liu Kang. Capítulo 6, es la que se parece a Cyrax. 3, el elegido, Raiden. Ahora Raiden es el elegido. Ok, aparece así. Bueno, pero chicos, lo vamos a dejar acá. Este capítulo fue más corto que el anterior, pero lo vamos a dejar acá. Uno por capítulo, uno por día. Espero que os haya gustado el video, suscríbanse, denle like, toquen la campanita y adiós.